A 23 kilómetros de la capital Managua se encuentra el volcán Masaya. Es uno de los siete volcanes activos de Nicaragua, nombrado también como la boca del infierno por su lago de lava que se observa en el fondo del cráter. En estos días, por segunda vez, este atractivo nocturno para turistas no se ha logrado observar. La lava ha entrado en un proceso de ocultamiento. Por eso, consultamos a un experto en vulcanología del Instituto de Geología y Geofísica de la UNAM Managua, quien nos explica. Pueden haber varias hipótesis en ese sentido. Una de ellas es posiblemente haya cierta cantidad de derrumbe en las paredes de la caldera o del volcán, de la estructura por donde asciende el magma. Otra posibilidad sea que el mismo magma haga un descenso por los cambios en la química y el tema de los gases. Eso puede estar ocurriendo como posible condición para que lo que se estaba viendo hace 2 o 3 días, que hace a partir de 2 días atrás, pues no se está observando, pues esté ocurriendo ese ocultamiento del magma que se miraba normalmente, pues cuando llegaba uno hacia la zona de observatorio de la misma caldera del volcán. Su proceso de gasificación también ha sido desigual a lo que normalmente se observa en este volcán. Si la causa del ocultamiento de la lava fuera producto de la obstrucción ante el deslizamiento de rocas en las paredes del volcán, hay altas probabilidades de que se produzcan explosiones, pero no representarán mayor peligro, según explicó el experto. Posiblemente algunas explosiones, pero muy local. Ya se ha dado en otro momento, en otros años, el tema de que se haya obstruido el conducto de la chimenea del volcán. Y esto pues va generado de expulsión, digamos, de fragmentos, pero en la plazoleta y muy cercano. O sea, más allá, digamos, de esa área, posiblemente no haya ninguna posibilidad de que pueda ocurrir una erupción de mayor magnitud. También esto puede generar sismos, pero de baja intensidad. Si ocurre ya en el momento, digamos, de rompimiento, digamos, de esa posible o de esa capa que va a estar obstruyendo la elevación del magma a donde se estaba viendo normalmente, pues posiblemente genere un pequeño sismo o sismo que se sientan, pero probablemente muy localmente. El vulcanólogo recomienda mantener vigilancia total ante posibles explosiones que expulsen material o roca en los alrededores. Yo lo que recomendaría o recomendaríamos desde acá del Instituto de Geología es pues que tratar de que se detenga de momento la visita, digamos, de turistas nacionales y extranjeros al punto de observación donde está la plazoleta. Y yo creo que, me imagino que desde el INETER, pues que el ente que hace el monitoreo de los volcanes, pues deben estar haciendo el monitoreo de este comportamiento y lo que está ocurriendo en ese sentido. Con cámara de Jorge Olivares, este es un reporte de Benedicto Balmaceda para Crónica TN8.